El empleo de Mildred. Roger Moore, Gerald Harper, el duque de Kent, los 10 hombres mejor vestidos. ¿Han vuelto a olvidarse otra vez de ti? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nada, George, que se han olvidado de ti. El mundo es muy injusto. ¿Qué sutileza estás tratando de decir? Al menos podrías ponerte los calcetines. Los llevaba puestos y dijiste que me los quitase. Pero eso fue anoche, en la cama. George, si vas a la oficina de colocaciones con ese aspecto, nunca te darán trabajo. Claro. No pones ningún interés, George. Tampoco has querido coger el puesto para vender pirulís. No quería trabajar en la calle, Mildred. Hace mucho frío y mi salud no es buena, ¿eh? ¿Dónde está el bacon? La comida hay que pagarla en metálico. Y no pretenderás que compre un paquete de bacon con una tarjeta de crédito. Ya veo. Pero tú sí puedes comprar cortinas nuevas para impresionar a los vecinos. Y las cortinas no se comen, Mildred. Si no trabajas, tendremos que hacerlo. Culpa es de esta maldita casa. Hemos gastado todo el dinero que teníamos en ella. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no trabajas alguna vez? A lo mejor te gusta. Ya he trabajado. Pero hace tanto que ya no sabes ni lo que quiere decir esa palabra. Te han prevenido, George. En la Seguridad Social te han prevenido varias veces. Han dicho que te cortarían el subsidio de paro. Me da igual que me lo corten. Pues a mí no. ¿Algo me soluciona? Déjalo, Mildred. Este huevo no está bien hecho. No quiero comerme este huevo. No podemos tirar nada. Te lo pondré delante de cada comida hasta que te lo comas, George. A ver quién se cansa antes, ¿verdad? Sí. No discutamos más, tú. Cállate. 1,5 millones de parados. Voy a tener que darles de comer. No tenemos platos suficientes. Hablo como contribuyente. La culpa la tiene Anthony Wedgwood Penn. Jeffrey, le echas la culpa hasta cuando tienes caspa. Bébete el zumo, cariño. O nunca crecerás para ser un protestón grande y fuerte como papá. ¿Quién es Anthony Wedgwood Penn? Ese es un pedazo... Jeffrey, no digas palabrotas delante del niño. ¿Es al que papá insulta en la televisión? No, cariño, ese es Clive Jenkins. O posiblemente Oak Scandal. Y te diré otra cosa. Esta cantidad ya no es exacta. Son 1,5 millones más uno. Débora se ha ido. ¿Cuál de tus secretarias es? ¿La delgada? Sí, esa misma que tú dices, pero ahora está gorda. M-B-A-R-A-Z-A-D-A. No me sorprende. Es una N-I-N-F-O-M-A-N-A. Sí, creo que tienes razón. ¿Que es embarazada? Bueno, es... Qué muchacho este, ya casa muy bien las letritas. Quiere decir que está... criando un niño en su barriguita. ¿Puedo jugar con él? No, todavía no. Está... Tómate el desayuno. Vale. ¿Qué es ninfomana? Y no lo olvides, George. No te dejaré entrar por esa puerta hasta que no tengas un empleo. Entonces deja una ventana abierta. Métetelo en la cabeza. Repítete a ti mismo. Soy tan bueno como cualquier otro hombre. Y trata de creértelo. Sé que es difícil, pero inténtalo. Buenos días. Buenos días. Vamos al centro a ver escaparates. Sí, me gustaría, pero es que tengo que ir a... Me lo dice a mí, George. Buenos días, querida. Pase. Ay, me iré entonces. Soy tan bueno como cualquier otro. Anda, vete. Pase, querida. No se quede ahí. Siéntese un momento. Ya podía estar lista, pero George y yo tuvimos una pequeña pelea por un huevo frito. Cosas de hombre. Sí, no me extraña. Es como un niño malo. Jeffrey es igual, no se come un huevo hasta que no sabe de dónde ha salido. Creía que todos salían del mismo sitio. ¿De granja o de piensos compuestos? ¡Ah, sí! ¡Ay, claro que sí! ¡Ay, qué tonta soy! Te pregunto a mi profesora qué significa. ¿Qué? ¿El qué? Ninfómana. No. No lo hagas, es una palabra que puede significar muchas cosas. Esto o aquello, en fin, muchas cosas. ¿No te ha importado que te pregunte? En absoluto. Si no preguntas, no aprenderás. Oiga, pollo, ¿podría remolcarme al cómo se llame? Perdón.
al garaje. Mi coche no arranca. ¿Querría darme un empujón? Me encantaría, pero no tengo tiempo. Es igual, llévenme y me dejan en cualquier sitio. Pase. Buenos días, hijo. ¿Vas al colegio? Ay, en este coche no se pueden estirar las piernas. Voy a echar el asiento para atrás. ¿Le despierto cuando lleguemos? Ay, qué hombre tan justo. Aquí tiene, mañana a las 3 en el departamento de personal. Gracias. Gracias. El siguiente, señor Grupa. Oiga, no es eso, no. Es G. Roper. ¿Qué? Oh, sí, perdone, me he equivocado. Señor Roper, su cigarrillo, si no le importa. En absoluto, eche una caladita. Gracias. Está prohibido fumar. Bien, sus datos nos han sido enviados por su anterior oficina de colocaciones. ¿Ratcliffe? ¿Robinson? ¿Roper? Sí, ese soy yo. Soy tan bueno como cualquier otro hombre. Sí. ¿Qué clase de empleo es el que ha estado usted buscando en los últimos 7 años? Bueno, soy muy aficionado a los animales, sobre todo a los pájaros. Pero lo que más me gusta es el mundo del espectáculo. Ahora hay muy poco trabajo para los payasos. Aquí dice que su último trabajo fue como empaquetador de caretas antiguas. Sí. ¿Recuerda exactamente cuándo dejó la escuela por última vez? Creo que fue alrededor de las 4:30, más o menos. Ah, el año, sí. 1940 y tanto, sí. ¿Tiene usted títulos de enseñanza media o superior? No, cuando yo iba a la escuela enseñaban muy poco. Con la guerra y todo eso, ya sabe. Sí, claro. Aquí hay un puesto de peón de albañil. Usted no iría a la guerra, ¿verdad?, siendo funcionario. Se equivoca, fui a la guerra. Hay un puesto de vigilante nocturno. ¿Qué hizo? ¿Trabajó de chupatintas, quizá? No. ¿De qué entonces? Me lanzaron tras las líneas enemigas en 1941. Pasé 2 años organizando la resistencia francesa, saboteando almacenes de municiones, volando líneas de ferrocarril. En el año 42 me capturó la Gestapo, me torturaron y finalmente me metieron en un campo de concentración de donde me fugué. Volvieron a capturarme, me fugué y otra vez conseguí llegar a Inglaterra donde me concedieron la Cruz Militar. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto cobra un vigilante nocturno? 30 libras a la semana. No, eso es muy poco. Aquí hay otro... en los archivos de una inmobiliaria. Ah, eso me gusta más, a ver. No voy a trabajar para ese. Merece la pena ir a la entrevista, George. Y además es un amigo. No es un amigo, es un vecino. Al menos te conoce. Pero le caigo fatal. Es lo mismo. Y yo me pregunto, Mildred, ¿cómo es que de repente tienen una vacante? No lo sé. Creo que la persona que trabajaba antes está embarazada. ¿Embarazada? No voy. No puedo arriesgarme a eso. George, era una mujer. En estos tiempos ya no se hacen discriminaciones. Se olvidan del sexo. Igual que tú. Este cuello me aprieta mucho. Como me dé un golpe de tos, me estallarán los tímpanos. No te preocupes. No pasará nada, George. Estás muy guapo. Me recuerdas a un novio que tuve. Ah, gracias. Bueno, ya estoy lista, ¿eh? ¿Nos vamos? No, tú no vienes conmigo, Mildred. No soy un niño. Solo quiero asegurarme de que no te has perdido, que llegas a la hora que te han citado y en perfectas condiciones. Ya te he dicho que no soy un niño. George, hay 5 bares desde nuestra casa hasta aquí y hubieras preguntado el camino en cada uno de ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, señorita, pero tenemos una cita con el señor Formail para un puesto de trabajo. Ah, sí, la señorita Grupa. No, el señor Grupa. Digo, Roper. Oh, perdón. Enseguida les recibirá. Siéntense. Gracias. ¿Puedo arreglármela solo? Muy bien, George. Escucha, siéntate derecho. Habla claro. Y si tienes que sonarte, no mires luego el pañuelo, que tenga suerte. Muy bien, muy bien. Le mandaremos los detalles de la propiedad y estaremos en contacto. Adiós. Ah, señora Roper. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una sorpresa muy agradable. ¿Quieren pasar? En realidad es... En mi despacho hablaremos más privadamente. Gracias. Eh,
¿No se sienta? Yo no voy a quedarme, es él. No, 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 por favor, siéntese. Bien, tal vez... ¿Quieren mudarse? No. Ah, un segundo. Jane, cuando llegue esa señora para el puesto de trabajo, dígale que espere, ¿quiere? Pero si está con usted. Y no es la señora, es el señor Roper. Gracias, Jane. La oficina de colocaciones me dio esto para usted. Ah, sí. Yo... Pero usted no es una mujer. Usted no pidió una mujer. Fue un error de mi secretaria. Dios mío. No crea que es muy hombre, en realidad. ¿Ah, no? No se deje engañar por el bigote. No te canses. Siéntate, George. Verá, es trabajador, limpio y es muy bueno empaquetando caretas antiguas. Aunque ya sé que eso no hay que hacerlo aquí, no, no. Estás perdiendo el tiempo, Mildred. No me quiere a mí. No, 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 no es eso. Bueno, sí es eso, pero... Verá, sinceramente estoy dispuesto a estudiar su caso. ¡Estupendo! No, 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 ya lo he estudiado. No puede ser. A ver si lo he entendido bien. Me está rechazando para este trabajo, ¿no es cierto? Es definitivo y no lo reconsiderará. Exactamente. Muchísimas gracias. Volveré a la oficina de colocaciones. Lo siento, señora Roper, pero yo quería una mujer o alguien con experiencia. Es un archivo tremendamente complicado. Ah, el sistema de índices codificado por colores. Sí, eso es. ¿Era el que yo empleaba cuando trabajaba? ¿De verdad? Sí. No me digas nada, ya viste que hice todo lo que pude. Oh, y no te preocupes, George, pero lo que él quiere es una mujer que sea elegante y de gran personalidad. ¿Esto a quién te recuerda? ¿Una mujer elegante y con gran personalidad? A nadie, Mildred. A mí, George, y me ha concedido el trabajo. ¿Cómo dices? Escucha esto. Yo no permito que mi esposa trabaje mientras estoy todo el día sentado, leyendo el periódico y tú trabajando. ¿Cuándo empiezas? El lunes, George. Tendremos que levantarnos los dos a las 7:30 en punto. ¿Los dos? Claro. Si yo tengo que levantarme para ir a trabajar, lo lógico es que tú te levantes para prepararme el desayuno. ¡Qué barbaridad! Con esta sartén no se puede cocinar, se pega todo. Oh, ¡qué desastre! ¿Qué habré hecho yo? Oh. ¡Buenos días, George! ¿Sabes que el bacon me ha dado en un ojo? No me extraña tratándole tan mal. Comeré solo tostadas. ¿Eh? ¿No querías un buen desayuno? Aún estoy digiriendo el de ayer. ¿Y qué tenía de malo? He visto neumáticos que estaban más apetitosos. Y date prisa, George. No puedo llegar tarde al trabajo. Solo tengo un par de manos. ¿Qué quieres, té o café? Prefiero el café, pero como el té que tú haces sabe más a café que el café, tomaré té. Muy bien, Mildred. Toma el té. ¿Dice algo interesante el periódico de esta mañana? No viene la foto de ninguna modelo, si es a lo que te refieres. Ah, ¡no empieces con eso! Dios mío. Perdone, señora, ese trozo de carne, ¿a qué parte de la vaca pertenece? Pertenece a la nalga, cariño, es justamente aquí. ¿Y ese otro pedazo? Ese más o menos aquí. ¿Y ese otro? Ese justamente es aquí. ¿Qué le parece? ¿Le pongo la vaca entera? Perdón. Usted perdone, ¿dónde puedo encontrar esas latas de judías blancas que eligen cada día 1 millón de amas de casa y llevan premios en las etiquetas? ¿Perdón? Sí, que la música del anuncio es así.
La 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 la. La 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 la. Ah, pero si esa es la sintonía de los sujetadores que dejan el busto hacia arriba. Ay, no sé. Tiene ningún oído, hijo mío. Oiga, no se cuele, yo estaba primero. Hola, ¿qué tal las copas? Hola, pues muy bien. Tengo una cosa para usted. Esta es la lata de judías que me prestó anteayer. Ajá. Pase, señor Roper. Tomaremos una taza de té. Ay, gracias. Tengo los pies deshechos. Sí, hacer la compra es cansadísimo. ¿Se ha fijado usted qué atrevido es el verdulero? Conmigo es muy correcto. Le gustaremos más las rubias. Quítese los zapatos. No. Ese placer lo reservo para el final. Ahora voy a sentarme un poco. ¡Ay, qué gusto! Hay que ver cómo están las manzanas. Sí. Normalmente colgadas de los árboles. ¿Qué dice? Nah, me refería al precio. Recuerdo cuando mi madre, que en paz descanse, salía a la calle con media corona y volvía con el doble de esta comida. Claro que robaba muchas cosas en las tiendas. La verdad es que ahora está todo muy caro. Sí, carísimo. Mildred no sabe los milagros que tengo que hacer con lo que me da. Pero son muy egoístas, no se dan cuenta de nada. Y yo siempre consigo más dinero de Jeffrey si le hago cosquillas. Debería probarlo. No tengo confianza con él. Solo van a lo suyo, todo el día cocinando y limpiando y yendo a la compra. Y luego ellos vuelven a casa y pretenden que lo dejes todo por un revolcón. Oh, oh. ¿Y eso que usted no tiene un hijo que cuidar? ¿Se creerá que no tengo tiempo ni de ir a la peluquería? Bueno, si alguna vez puedo ayudarla. No sabe cómo se lo agradezco. Hoy tengo una cita a las 4:30 de la tarde. Aquí tiene. Gracias, señora Roper. ¿Podría abrir una ficha a un señor que se llama Collins? J. Collins. Creo que la jovencita anterior le tenía ya clasificado. Ahora mismo. ¿La jovencita anterior? ¿Guardi for mail? No encuentro el queso por ningún sitio. ¿Quién es? Soy yo. ¿Está ahí Mildred? Es para usted. Alguien que se llama No encuentro el queso por ningún sitio. Disculpe. George, te he dicho que no me llames al trabajo. Está en la lata que pone azúcar. Claro, así como lo iba a encontrar. Mildred, ven, a colgar. Queso y nuez moscada. Nuez moscada. Aquí está. La ficha de J. Collins. Gracias. ¿Ward y Formail? Nuez moscada. Nuez moscada. Perdóneme, señor Formail. No sé cómo decírselo. George, no tenemos. Bueno, puedes comprarla al volver a casa. Ah, y una lechuga también. ¡Mildred! Vaya, otra vez me has colgado. Y pimienta para dar gusto. ¿Pimienta? Aquí está. No le molestará. Tiene que hacer sus deberes. Sí, muy bien. Anda, pasa. Y pórtate bien, Tristán. Solo tardaré una hora. Adiós. Adiós. Hoy he besado a una chica en el cole. ¿Ah, sí? Yo no quería, pero ella me forzó. Sí, conozco muy bien el problema, hijo. Anda, pasa la cosa. Anda, hijo, pasa. Pasa, sí. Será mejor que te sientes y te pongas a hacer tus deberes mientras yo voy preparando la comida. ¿Estás jugando a las comiditas? ¿Qué? Sí, supongo que sí. ¿Y vas a criar a un bebé en tu barriguita? ¿Qué sé yo? Qué chiquillo este. Mira, hijo, los bebés no se crían en las barriguitas de los hombres. Están debajo de las coles. En mi casa no, yo me crié en la barriguita de mi madre. Mi padre me puso allí. ¿Él lo hizo? Creo que sí. Por lo menos eso es lo que dice mi mamá. Bueno, un día más vieja y con más deudas. Ah, sí, los días parecen volar. Cuando yo tenía tus años... Ah, perdona, hasta mañana. Guardi Formail. Está en el armario de debajo del fregadero. Ah, una equivocación. Sí, ya. ¿Quiere que la lleve a casa? Ah, sí, muchas gracias. No. ¡Qué dita!
Los riñones. Ay. Me duele. Me duele hasta el reloj. Ay, Dios. Ya veo. Así que esto es lo que haces durante el día, ¿verdad? Me he tumbado en este mismo momento. Claro, seguro. Y bien, George, ¿no vas a preguntarme cómo me ha ido en mi trabajo? No estoy para preguntas. Me he encerrado en esta casa, Mildred. No he visto un alma en todo el día, aparte del pequeño de la casa de al lado. He pasado la tarde como un esclavo en la cocina, preparándote una buena cena. ¡Estupendo! ¿Y qué hay de cena? Prepárate un sándwich. ¿Un sándwich? ¿Y toda esa tontería de la nuez moscada y el queso? Cometí un pequeño error. Creía que era salsa de carne, ¿sabes? No deberían meter betún de los zapatos en botellas de salsa de carne. Oh. Claro, a ti te da igual, pero yo tuve que probarlo y ahora tengo la lengua como un filete empanado. Estoy harto. Vamos, George, por favor. No me gusta verte deprimido. El que limpia las ventanas me ha guiñado un ojo. Vamos, vamos, cariño. Déjate de zalamerías. Ay, no te enfades, George. ¿Sabes lo que haremos? Te llevaré a cenar. ¿Qué te parece? Bueno. Claro, cariño. Una botella de vino te animará. Y mañana... ¿Sí? ...empezarás a tomar clases de labores domésticas. ¡Oh, no! Oh, otra vez sándwich de sardinas. Estoy harta de sardinas. ¿Por qué no le dices que te prepare otra cosa? Lo preparé yo, querida. ¿No sabe cocinar? Señoritas, me voy a comer. Volveré a las 2. Si alguien llama, estaré en... Buenos días. Buenos días. ¿Podría hablar con mi mujer un momento? La pimienta está al lado por de la favor, nuez moscada. Por favor, cállate, Mildred. Escúchame, George. He dicho que te calles. Mi mujer se irá dentro de una semana a partir de hoy. Ah, ¿sí? No me iré. Sí te irás. Porque esta mañana he encontrado un trabajo, Mildred. Empezaré en él inmediatamente. ¡Oh, George! ¿Quieres un sándwich, mi vida? Oh, George, deberías haberme dejado eso a mí, querido. ¿Es mi trabajo? Sí, a partir de ahora sí. Toma, quédate con el delantal. Sí, anda, siéntate un poco aquí y háblame de tu nuevo trabajo. Es un puesto en la fábrica de zapatos, un puesto de gran responsabilidad. Lo queríamos dos, pero a mí me consideraron el más capacitado, sobre todo porque llegué antes. Sí, qué suerte. George, tengo una sorpresa para el trabajador de la casa. Ah, champán. Sí, champán. Y eso no es todo. He comprado una cosa para mí, ¿sabes? Te va a gustar mucho. Ajá. Hoy tenemos que celebrarlo durante toda la noche. Sí. Me gustaría, claro, pero... George, no pienso aceptar una negativa. Pues lo siento, pero vas a tener que hacerlo. Cuando dije que empezaba a trabajar inmediatamente, quería decir inmediatamente. Pero son las 6 de la tarde. Lo sé, soy vigilante nocturno. Buenas noches, Mildred. Te veré mañana por la mañana. Ah, y cuando llegue a casa espero tener un desayuno decente. ¡Toma, póntelo tú! ¡Oh!